Motril ofrece una alternativa al poder atractivo de sus playas y su buen clima. Así se ha abierto para las visitas turísticas la lonja del puerto pesquero de nuestro municipio. De esta forma, los visitantes pueden conocer las capturas más frecuentes que consigue la flota pesquera motrileña y las distintas artes que emplean. El proyecto Descubre los secretos de la lonja es una iniciativa que cuenta con una subvención de la Unión Europea y en apenas 5 meses, cerca de 2.000 personas ya han conocido cómo viven y cómo trabajan los hombres de la mar. Transversalmente, este programa que estrena una completa guía de recursos en inglés y español, de la que se han editado 5.000 ejemplares, promocionará el consumo de pescado fresco autóctono, dará a conocer las artes tradicionales y el tipo de flota que trabaja en nuestro entorno y además resaltará la importancia de mantener el mar limpio para evitar la contaminación de un elemento esencial para la vida. Tras el impulso otorgado al binomio Turismo y Agricultura a través de la guía agroturística editada hace 2 años por el Ayuntamiento de Motril, desde la Administración Municipal apuestan por revitalizar otro de los sectores con mayor arraigo y tradición en el municipio, como es la pesca. Esta iniciativa abre un extenso campo de posibilidades para satisfacer a un perfil concreto de visitantes interesados en el contacto con lo natural y el producto típico de la tierra, que desestacionaliza la oferta turística de la ciudad y a la par sirve como alternativa laboral a la actividad pesquera, que cada vez encuentra mayor dificultad para desarrollarse en el sector. El puerto pesquero de Motril y su lonja, enclavados en el barrio de El Varadero, es el mejor escaparate de los frutos del mar motrileño, caracterizados por su amplia variedad y su excelencia. Gastronomía, pesca y turismo se funden de este modo en una simbiosis única y diferente, para brindar al visitante los aires salobres de una tierra forjada en pleamar. Porque es sabor, es marinera. Motril es la sensación.